home, eso. ¿Auto o motel? Con mi tamaño, auto es un poco difícil. Claro. So, vamos a motel. ¡Déjalo que se desplaye! Dale, le está poniendo el candado aquí, no digas tu nada. Tu primera vez. ¿Cómo crees que hace 11 meses yo estaba virgen? Yo sé, yo te entiendo porque yo todavía sigo siendo virgen. Ajá. Tengo marques también. Por supuesto. Hace 11 meses. Hace 11 meses fue tu primera vez. Bien. ¿Qué opinas de esto, Miroslav? Así tenía que ser. Sí, hasta que conociera a una mexicana como tú. Exacto. Exactamente. Y tú fuiste la que viniste a echarlo a perder. No. Él venía también. Mejoré. No, él venía también y mira. Mira. ¿Te has ligado a tus fans? Yeah, look, he's ligado. Ligar, este es you, este, you make pom pom. With fan? No. Sí. No, he hecho. Nada. No he hecho. ¿Algún besito con una fan? I mean, you know, like como. No. Creo que su mujer le está pegando, le aventó una mirada. Le aventó una mirada de que, en serio, con los fans. Ya no vas a ir nunca solo a las luchas libres. Nunca va solo. Nunca. Y hermano. Candado. Y después así de, nunca va. ¿Primer coche que tuviste? Era una, yo tuve 16 años, se llama Delta 88. Un Delta 88. Era grande, como un barco, parece un barco. Un Delta eso. 88, ¿qué es? ¿Ford o Chevrolet, algo así? Es Chevy. Chevrolet. Oh, una, la que más te guste. ¿Te molestaron en la escuela o molestabas? Ajá, ¿te hacían bullying o tú boleabas? Sí, de hecho... En otra parte de mi vida, yo escribí un libro aquí. ¿En serio? Se llama Marco Corleone, las primeras luchas de mi vida. Y es sobre, justamente sobre bullying. ¡Órale! Yo estaba víctima de bullying. Entonces, pero nada más, yo soy el bully ahorita. ¡Huevo otra vez! ¡Otra vez! ¿A qué sabe la torta de? ¡A huevo! Oye, ahí está la otra. La otra es canción que te hace llorar. Otra vez, tú no lloras. Mi masculinidad no me permite llorar como un chillona. Como el Choker, tú no lloras como el Choker. Choker. De hecho, no Choker, como... Choker lloró en este reality. Sí, Choker es bien llorón. Sí, la verdad es... De hecho, la gente en mi zapatería, donde yo reparo mis botas. Ajá. Para luchas, ellos siempre hacen bromas sobre él llorando en este show. El Choker. Yeah. Sí, es chillón. ¿Qué canción le dedicas a ella? ¿Cómo te voy a olvidar? Los Ángeles Azules. ¿Qué ole? Una rosa estás tú. ¿Eh? Yeah. ¿Te ha gustado la mejor amiga de tu novia? ¡Ey! ¡Reclámale! No, tengo una teoría. ¿Verdad que tengo una teoría? Lo que pasa es que él es muy amistoso. Entonces, antes de hablar conmigo, hablaba con mi mejor amiga como amigos. Yo juraba que él quería con ella. Pero resulta que no. Entonces, yo le decía, ay, amiga, vas. Okay. Y ella decía, ay, no, ¿cómo crees? No sé qué, no quiere conmigo. O sea, solamente somos amigos. Y yo, no, en serio, seguro quiere contigo. Pero y cuando ella descubrió que yo soy soltero, ¡wham! Ella vino para sí, mí. Sí. Gotta get this. Eres una atrevida, Miroslava, no puede ser. Necesito ese gringuito. Sí. Quiero comer chimichanga, dijo. Hola, soy Marco Lone y estás escuchando El Molestingue.